are gonna change, and not for better. Don't know what it means to me, but it's hopeless, hopeless. This chat's done, and I'm gonna go make a snack. No, no, no! Downstairs. Take me with you. You all right? There's something going on across the street. That's the new neighbor's house. What the hell? It's the new kid from across the street. His name is Robbie. Yeah. His mom went in the hospital. So he's just gonna stay with us? He doesn't have anything to go. He has no relatives. I don't know. I've never met his mom. Front door open. Mom? Mom, I don't think it was an accident. What are you talking about? It's really weird. You guys want to see something really cool with the Kinect that you can do? There. Kinect projects tracking dots. Whoa! Oh my god. What's he doing? It's 3 in the morning. Robbie, can you tell me who you were talking to? Look at that. What is that? Looks like a triangle with a circle in it. Right there. That's it. I mean, what does it mean? He does not like you. What? Who doesn't like me? You'll find out. Wyatt, you need to tell me what's going on. I don't want you to get hurt. Se juntan, yin yang, vienen y van, líneas paralelas que nunca se cruzan. Bien. Hola, ¿qué tal, amigos de Metrópolis? Yo soy Diana Foronda y estoy aquí para hablar un poquito del concierto de Jarabe de Palo en Lima y en provincia. Tengo la memoria, el recuerdo, hace un mes eres tú, viviendo en casa y la casa del revés. ¿Por qué no me contestas cómo lo vamos a hacer si no quieres que te quiera? Bueno, Jarabe de Palo es una banda española, es una banda reconocida y famosa a nivel mundial. Ya ha venido antes a nuestro país, pero está de regreso para arreglarnos un concierto de 2 horas. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Y ahora qué hacemos? Usaba perfume caro, vestía de Gaultier. Nosotros, o sea, en general queremos que vaya, como todo el mundo, ¿no? La mayor cantidad de gente posible, queremos que vaya gente fanática. Bueno, Pau Donés, junto a su grupo, hicieron una convocatoria de material nacional y enviamos muchos CDs, muchas propuestas, dossiers de diferentes bandas. Y finalmente eligieron a Barrio Calavera, ¿no? Que es una banda de peso aquí en Perú. Es una banda que hace fusión, chicha, rock and roll, cumbia. Y les gustó la propuesta, entonces ellos van a abrir el concierto acá en Embarcadero 41. ¿No? De hecho, es una banda que va muy, muy, muy al estilo de Jarabe. Y va a completar todo esto, ¿no? Todo el concierto, así que es un plus muy grande que se está dando el concierto. En la vida conocí mujer igual a la flaca, coral negro de La Habana, tremendísima mulata, 100 libras de piel y hueso, 40 kilos de salsa, y en la cara 2 soles que sin palabras hablan, que sin palabras hablan. Bueno, los invito a todos a comprar las entradas para Jarabe de Palo en Lima, Huancayo y Arequipa, en los módulos de tu entrada. Están a precios muy módicos para lo que va a ser esta super fiesta, prácticamente de fin de año. Y nada, ¿no? Les espera un super concierto con una super banda, con una gente muy carismática y tenemos que celebrar y correr juntos, ¿no? Entonces, los esperamos a todos en el concierto de Jarabe de Palo. Por un beso de la flaca daría lo que fuera, por un beso de ella, aunque solo uno fuera. Por un beso de la flaca daría lo que fuera, por un beso de ella, aunque solo uno fuera. Aunque solo uno fuera.
cuento que tenemos entradas para regalar para que disfruten de Jarabe de Palo. ¿Qué tienen que hacer? Nos escriben al correo electrónico o a las redes sociales y nos dicen cuál es la canción preferida, qué canción les encanta de esta agrupación. Ahora sí, yo me tengo que despedir. Gracias por habernos acompañado, gracias por ser parte del programa. Pero antes quiero agradecer mi vestuario a Emporium de Jorge Luis Salinas. Y nosotros nos reencontraremos en el próximo Metrópolis. Think less but see it grow, like a ride, oh, not easily, oh.